閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritas y cachorritos. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Flowers. La ruta de Erika. Dizque un final malo, pero bueno, realmente no sé cómo vaya a acabar esto. Les había dicho que esto no me lo iba a saltar, ¿verdad? Para seguirle, para no perder el hilo a la historia, dado que dizque es final malo, dizque. No estoy segura. Pues sigamos. Al oír esto, Erika siente con la cabeza, agitando sus trenzas. そういえば、確かにベッドの周辺が汚れていたわ。あれって赤土よね。私も一瞬血だって思ったもの。Tienes razón, el suelo estaba sucio.Era tierra roja. Yo también pensé que era sangre. だから靴についていた土を。Sí, así que la tierra en sus zapatos. やめておいた方がいいんじゃないか。Déjame detenerte ahí mismo. ¿Eh? そりゃあれだろ。八代ゆずり派の靴についていた赤土と。桜並木の土が一致するか調べてみようって言うんだろ。Este es tu plan. ¿Quieres ver si la tierra de los zapatos de Yatsushiro es igual a la tierra que está debajo de los cerezos, no? そいつはプラスにはならないよ。No les ayudará para nada. どうしてよ。¿Por qué no? この学院の敷地内はだいたい芝生か石畳で敷き詰められているだろ。El campus de la academia está cubierto de césped o pavimento, ¿verdad? 靴に土がそれだけこびりついてたってことは、襲われた場所が土がむき出しの場所ってことだ。Se había tanta tierra en sus zapatos. Debe haber sido atacada en un lugar con mucha tierra. で、桜並木の場所はどうだ？あそこは例外的に芝生で覆われていないし、余計怪しいってなるのがオチだ。Y en la zona de los cerezos, no hay pasto allí, por lo que solo terminarán incrementando las sospechas. 確かに、そうではある。そうではある。Tiene razón, es cierto, pero... なんだか、真由里さんに不利な条件ばかりが出てくるわね。Todo apunta hacia Mayuri-san. 香坂が犯人だって言われた方がうなずけるよな。No me sorprendería que haya sido la culpable. Por un momento me enderezco de ira. Perdón, me enderezco. Me enrojezco de ira. No tengo nada para refutarla. Miro la mesa en silencio. ¿Are? Ya. Soko wa sonna hazu nai wa. Toka itte kurenai to chōshi ga kuruun da kedo ne. Oye, no. Se supone que debes decir, eso no puede ser.
porque si no, no sirve de nada. ¿Danmari かよ? 確かに、状況証拠は限りなく黒だけどさ。お前ら、アミティエなら違うってすぐ分かりそうなものだろう。Silencio, La evidencia circunstancial de la condena. Pero como su compañera Mitie, debes saber que hay algo que sugiere lo contrario. ¿Mayuri-san ya no hay de shouko ga aru no? ¿Hay evidencia de que no haya sido Mayuri-san? Oi, oi. Hontou ni nakayoshi sannin gumi no hitori ka yo. Omae wa wakatteru yo na. Oye. Tú también formas parte de ese grupo de tres. Deberías poder descifrarlo. Asiento con la cabeza lentamente. Lo que está insinuando es la raíz del problema. ¿Mayuri-san ya no hay shouko te... aru no? ¿Hay evidencia de que Mayuri-san no lo haya hecho? Yaegaki-san no yu Mayuri-san ga hannin de nai shoumei wa... douki ga nai te koto da yo ne. Yaegaki-san está diciendo que la evidencia que demuestra que no fue Mayuri-san es porque no hay un motivo, ¿verdad? So, so. ¡Sasuga! ¡Furuta wa wakatteru ne! Sí, sí. Por supuesto que nuestra comandante se daría cuenta. Somo somo no mondai toshite, Kousaka ni Yatsushiro Yuzuriha o gaisuru douki te yatsu ga atta ka te koto da yo. La verdadera pregunta es... ¿Tenía cosa con motivo para atacar a Yuzuriha y a Tsushiro? ¿Douki? ¿Un motivo? Ah, jōhō o shiirete kuru dankai de kiite kita kedo sa. Kousaka no yatsu to Yatsushiro Yuzuriha ni wa setten ga sukunai daro? Sí, estuve averiguando un poco. Kousaka y Yuzuriha, Yatsushiro no hablaban demasiado, ¿verdad? 友人を介しての知人くらいの面識だったそうじゃないか。Se conocían como la amiga de una amiga. Típico. それくらいの関係しか気づいていないやつがさ、頭を殴るような密な関係になるかね。¿Acaso se conocían lo suficiente para que una de ellas terminara golpeando a la otra en la cabeza? 密な関係って。¿Qué quieres decir? ¿Okashika? Aite o naguru hodo no urami nante, yohodo mitsuna kankei janai to hassei shinai daro. ¿No lo entiendes? No golpeas a alguien en la cabeza a menos que la conozcas muy bien. Watashi tachi wa otona janai nda. Kane ya shigoto de no karami mo nai. Aru nara, enkon kurai no mono daro. No somos adultas. No tenemos problemas de trabajo o de dinero. Incluso si así fuera, solo resultaría en una discusión. Tiene sentido. No odiarías a alguien que ni siquiera conoces. No suelen desarrollarse ese tipo de enfrentamientos o discusiones entre conocidos. Sin embargo... Ma... Kousaka ni kuchi o fusagitaku naru hodo no himitsu demo areba betsu da ga ne. Bueno, si Kousaka tenía algún secreto que no quería revelar, esa sería una historia diferente. La razón por la que soy incapaz de sonreír después de afirmar que no tenía ningún motivo. Rika lo sabe muy bien cuál es el secreto de Mayuri. ¿Dou shita? Kaoiro ga warui zo. Estás pálida. ¿Qué sucede? Moshi, Yatsushiro senpai ga... Mayuri-san no se heki o shitte shimattara. ¿Y si Yatsushiro-senpai sabía el secreto de Mayuri-san? Ah, no creo realmente que solo por eso Mayuri tratara a alguien así. Nel. Se le amenazó con contarle a la gente acerca de su homosexualidad. Homosensualidad. Tal vez estaría furiosa y recurriría a la violencia. ¡Oi! ¡Kono heya de modosu no wa kanben shite kure yo! Oye, no vomites en mi habitación. Rika sabe cuál es mi temor. Ella intercambia una mirada culpable conmigo e inmediatamente desvía sus ojos. Mayuri-san ni kakitte, tanryo na mane wa shinai wa.
Mayuri-san no haría una cosa así. Y tampoco Yatsushiro. Ella no creo que sea el tipo de personas que amenazaría a alguien. No, no creo que eso tenga algo que ver con el accidente. Trata de convencerme de eso. Miro al cielo, que se está volviendo tan rojo como ese día, y me muerdo el labio. ¿A qué? ¿Ya terminó la charla? Pensé que iba para más largo. ¿Y ahora qué va a pasar? Ni idea. Estoy llena de arrepentimiento. What? Hora. Kipix. Como dijo Erika una vez, ella es inteligente y considerada, pero distante. Ella tiene una personalidad fuerte y no dejaría que nadie la lastime. Por eso, sin que ella me lo pidiera, quería aclarar este malentendido lo antes posible. Pero ahora me doy cuenta de que ella, Mayuri Kosaka, no es diferente de nosotras. Ella es solo una chica. Oh, ¿se habla con Mayuri? Has venido. Me doy cuenta de lo cansada que está por el sonido de su voz. Mis pasos son débiles y se ven tragados rápidamente por la oscuridad. Su silueta se separa de las sombras. Su expresión me dice que nos va a dar exactamente lo que predijo. Perdón por llamarlas hasta aquí, pero no tendré tiempo de contarles mañana durante la práctica. Por alguna razón sonríe suavemente. Estoy pensando en abandonar el papel de la Virgen María. Nos dice. ¿Qué estás diciendo? Tu rol ya estaba decidido, ¿no? Rika dice con seguridad, pero escucho un temblor en su voz. Rika y yo no la habíamos tratado como una chica de nuestra edad. La tratábamos como trascendental, intocable. Es por eso que nos afecta mucho verla en este estado de debilidad. Ah, ya estaba decidido, murmura, y las comisuras de sus labios se curvan hacia abajo. Es cierto que había aceptado el enorme papel de la Virgen María. Pero las cosas eran diferentes en ese entonces. No soy una de las apóstoles de Dios. Soy como el traidor Judas. Yatsushiro-senpai o osotta hannin da to utagawarete iru kara. ¿Porque sospechan que has atacado a Yatsushiro-senpai? ¿Utagawarete iru? Zuibun yasashii koto o itte kurere ne. ¿Sospechan? Esa es una forma agradable de decirlo. Ya todo el mundo me considera la culpable. Rika se queda sin palabras al oír esto y mira con lástima a Mayuri. Rika. Kimi ni uramarete iru en janai ka tte omotte iru en da. Verás, Rika, yo creo que me odias. Kimi mo nozonde ita darou seibo yaku o watashi ga ubatte shimattan da kara ne. Porque te arrebaté el papel que querías, el de la Virgen María. Sonna koto. Eso no es. Nai ka? Watashi ni wa sou omoenakatta. Watashi o miru Rika no me wa urami gamashii mono ni miete ita nda yo. Ahí tiene un buen punto, Mayuri, y no discuto nada. ¿No es cierto? Claro que lo es. He visto esa amargura en tus ojos cuando me miras.
Rika no puede refutar lo que le dice Mayuri y baja la mirada. Sus ojos se llenan de una mezcla de emociones. Me duele que te haga sentir así. Está frenando un torrente de emociones que está a punto de estallar. La mira a Rika y luego... Suo-sanには以前語ったことがあるけれど... 少し昔語りを聞いてくれるかな? Suo-san ya la ha escuchado antes, pero... ¿Quieres escuchar una historia de mi pasado? Comienza a hablar de su pasado. Una historia que ya me ha contado. 両親が離婚して、自暴自棄になった私へと... 父は家政婦を雇い入れた。 あの頃の私は今思い返してみてもひどく乱暴でいけすかない子供だった。 Mis padres se divorciaron y mi padre, desesperado, contrató a una niñera. Ahora que lo pienso, en ese entonces era bastante grosera, una niña muy desagradable. Mayuri cuenta la historia de la valiente niñera que la crió. Sí. La conclusión de esta historia es... 以前と同じように振る舞えるようになれた頃には私はその人を好きになっていたんだ。 Cuando finalmente volví a ser la niña que era antes, descubrí que me había enamorado de ella. La voz seria de Mayuri, que está revelando el pasado que trataba de esconder, hace levantar la mirada a Rika. Ella mira los ojos de Mayuri mientras espera sus próximas palabras. Me enamoré de una mujer. Era muy parecida a ti, Rika. ¿Qué te parece? Es una historia sin esperanza, ¿no crees? Y tú amenazando a Suo por revelar ese tipo de cosas de Mayuri. Toma tu remordimiento, Rika. Al verla tratando de encontrar sus palabras, Mayuri sonríe cínicamente. Yo, Rika, veo a esa persona que amaba reflejada en ti. ¿Esto sí lo vimos? No me acuerdo. Pensé que olvidaría este recuerdo cuando vine a la academia, pero cuanto más me acercaba a ti, más la veía a ella. Por eso, estaba celosa cuando te veía llevándote también con el resto de nuestras compañeras. Recuerdo la conversación que había oído entre ella y Rika en el baño. Los verdaderos motivos detrás de sus palabras. Sí, estaba celosa. Escuchar que tú y Suo-san estaban en una relación me dolió tanto que pensé que mi corazón se rompería. Luego, cuando asumí el papel de la Virgen María, empezaste a mirarme con odio. Ya no lo puedo soportar. Y por eso, ya no necesito hacer el papel de la Virgen María, ¿verdad? Ella se mueve hacia adelante, de modo suplicante, caminando hacia Rika con piernas inestables. Parece una niña que da su primer paso hacia su madre, y también se parece un fantasma. ¿Cómo reacciona esta? Rika da un paso atrás sintiendo la presión cuando Mayuri se acerca.
Su negativa a aceptarla es evidente en su postura. Mayuri se detiene, su expresión triste como si fuera un lobo huyendo a la luna. Soka. Sodana. Claro, por supuesto. Esto no puede continuar así. Jiben de mo ukeirerare nai da. Sonna watashi o ukeirete morao nante, okogamashi. Es ridículo pensar que las demás me aceptarán cuando ni siquiera puedo aceptarme a mí misma. Mayuri-san wa watashi no you ni natte shimau. Mayuri-san va a terminar como yo. Su expresión resignada dice que ha renunciado a todo, que ya no le queda nada. Esta persona la que ha admirado. Lo siento. Me voy. Realmente sí, ya habíamos visto esto en la ruta de Mayuri. Esta plática, es que yo sinceramente no la recuerdo. Y no me atrevo a intentar ver si sí o no. Porque qué tal si sí ya la vi y le doy saltar y me salta. Y realmente como no recuerdo nada, sí me gustaría no saltarme. Pero no recuerdo. Es que ya llevo bastantes años con haciendo estos gameplays de este juego y pues, se me va olvidando, ¿no? Las cosas. Porque hago también otros juegos. Ah, que alguien que me recuerde si sí lo vimos en la ruta de Mayuri esta conversación o no. Mate. Espera. Ay, no sigue. Ay, ya. Soportando la sensación de que los recuerdos de mi madrastra puedan volver a surgir, detengo a Mayuri cuando intenta alejarse. Como si notara mi presencia por primera vez, ella murmura una disculpa. Lo siento, te hice escuchar mi aburrida historia dos veces. No tiene nada que ver contigo. No quiero que termines como yo. Si tiene que ver conmigo. Como compañeras Amitié, no, debería dejar de decirlo de esa forma. Mayuri-san ni akogarete ita. Watashi wa anata ni naritakatta. Dakara, sonna kao o shite iru anata wa mitomerare nai. Yo te admiraba, Mayuri-san. Quería ser como tú. Por eso no puedo aceptar que pongas esa cara. Abrumada por los recuerdos de mi infancia, con un sentimiento parecido a la desesperación, empiezo a hablar. Mayuri-san wa jibun no kako o toroshi, ukeirerare nai to itte ita keredo. Hablaste de tu pasado y pensaste que no serías aceptada. Watashi ni totte, anata no kako wa jibun to nite iru no. Dakara, kyosetsu nante shinai wa. Shitai tomo omowanai. Pero creo que nuestros pasados son similares. Por eso nunca te rechazaré. Nunca lo haría. ¿Niteiru? Kuchikara demakase o iwanai de kure. ¿Similares? No digas lo primero que se te viene a la mente. Oshitsu de Mayuri-san wa watashi no kotoba o kiita de shou. En el invernadero, escuchaste lo que dije, ¿verdad? Oshitsu de ¿Nanio? Mayuri, tú vete, ¿no? Me has decepcionado. Bueno, en primer lugar, no me sorprendería que me siga decepcionando. ¿El invernadero? ¿Qué? Mayuri me escuchó rogarle a mi madrastra para que me perdonara. Ella abre la boca, pero la vuelve a cerrar, como si mordiera aire. Watashi mo ne. Yo también fui criada por un padre soltero. Mayuri-san,
por 2 años, después de que mi madre murió cuando yo tenía 5 años. そして7歳の時、父は母と再婚した。連れ子である兄と一緒に、白羽の家のものになったわ。そう。母に、私はピアノを習ったのよ。Cuando tenía 7 años, mi padre se volvió a casar. Mi madrastra y su hijo, mi hermanastro, se unieron a la familia Shirahane. Aprendí a tocar el piano con mi madrastra. Tu madre, la música. Mato, cállate. Cuando miro el piano en la catedral, mi madrastra está ahí mirándome con desprecio. とは言えなくとも、平凡な家庭として過ごしたわ。Las cosas estuvieron tranquilas durante un año. Bueno, no realmente, pero vivimos como una familia normal. でも、私がピアノを習い始めたことで、崩れていったの。兄と私は、母に指示し、ピアノを習った。Pero todo se vino abajo cuando comencé a aprender a tocar el piano. Mi hermano y yo aprendimos con mi madrastra como maestra. 兄の方が演奏歴は長かったのだけど、私は要領が良かったのね。すぐある程度は弾けるようになった。Mi hermanastro tenía más experiencia, pero yo tenía talento y mejoraba rápidamente. 父も喜んだし、私も誇らしかった。でも、母は違ったのよ。Mi padre estaba encantado y yo también estaba orgullosa, pero mi madrastra no sentía lo mismo. Me detengo para tomar un respiro, desviando la vista de mi madrastra. Le sonrío a Rika, que mira con ojos asustados. 私が上手に弾きこなせばこなすほど、指導は厳しくなった。でも、それは上手になってほしいという教えだったのでしょ？ Pero no era porque quería que mejoraras. Forzó una sonrisa y Rika queda en silencio. Tal vez ha descubierto la respuesta. La única que se burla de mí es la sombra que está justo detrás de ella. 都合さんね。ピアノの指導は続いた。ようやく父が異変に気づいた時には。Los padres siempre dándose cuenta ya tarde. Cuando continué estudiando durante 3 años, cuando mi padre finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal, ya estaba... Demo. Ah, pero... Sus ojos que han visto mi cuerpo en el baño brillan con sospecha. Pero Mayuri, que me había visto en el invernadero, sus labios se mueven ligeramente formando las palabras. Sus heridas se me están en el corazón. 心が病んでしまったのよ。母がいなくなって数年経つけれど、今もピアノの前に立つと、私はあの人の影を見てしまう。おしんを覚えるほどに。Han pasado muchos años desde que mi madrastra se fue, pero incluso ahora cuando estoy cerca del piano, veo su sombra en el piano. Piano から逃げて. Ah, por eso saliste corriendo aquella vez. Me mira horrorizada. Debe estar recordando la primera vez que visitamos el club de coro. Piano の前に立つと。あの時の指導を思い出してしまう。こらえきれない嫌悪感があふれ、おしんがこみ上げてきてしまうの。Una repugnancia insoportable se apodera de mí y siento náuseas. Rika se ve aterrada.Mayuri, por el contrario, me está mirando como si finalmente lo hubiera hecho. 絶対に漏らしたくなかった秘密は、
泣いていた過去の自分。Este es el secreto que no quería que nadie supiera. El secreto de mi triste pasado. Uso. Suo-san. Eso no puede ser. Suo-san. Tú y yo tenemos las mismas heridas. Creo que la oigo susurrar. Sus labios tiemblan ligeramente. Después de confesar esto que no podía contarle a nadie, siento una emoción extraña seguida por una sensación de alivio. Mayuri-san, que finalmente he podido admitirlo. ¿Anatatachi wa watashi o ukeirete kureru kashira? Mayuri-san, Rika, ¿me aceptarán? No sé por qué, pero mis labios se convierten en una sonrisa. La triste expresión de Mayuri permanece sin cambios. Rika cierra los ojos y retrocede, como si no pudiera soportarlo más. Sí, había esperado esto. Compasión por parte de Mayuri, que lleva las mismas heridas. Y la seria Rika, que probablemente no puede aceptarme. Me da miedo que haya gente que sepa las heridas que llevo. Me asusta aún más ahora que no solo somos compañeras a mi tiempo, sino verdaderas amigas. Rika, con los ojos y la boca cerrada, incluso después de haberle dicho que quería romper nuestra relación, ella siguió pensando en mí con cariño y eso me hizo feliz. Pero... Lo siento, creo que mi confesión te presionó. Mayuri-san ga koko de kokohaku shite inakatta no nara, watashi wa jibun no kakaeru kizu o dare ni mo iwazu, zutto shimaikonde ita to omou. Sí, si no lo hubieras confesado, creo que nunca le hubiera contado a alguien sobre mis propias cicatrices. Mayuri se queda callada como Rika. Ella pone una cara triste y yo le sonrío. Pero, ¿no? Yo lo confesé a Mayuri-san para defenderla, ¿no? Yo mismo, pero mi confesión no fue para ti. Ya lo hablé, pero Mayuri-san era mi admiración. Era como me gustaría ser. Lo siento, pero tu confesión fue para mi propio ego. Como dije antes, te admiro. Eres todo lo que quiero ser. Están sacando los trapitos al aire todos aquí. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, ya. Nuevamente, no recuerdo nada de esto. Nada. Nada. Pero... voy a hacer algo. Déjenme guardar acá. Y ahora sí le voy a dar saltar. Si se salta, quiere decir que sí, ya lo vimos. Si no, es que no. A ver qué dice. Sí, se salta. Entonces... Entonces... ya lo habíamos visto, pero realmente ya no lo recuerdo. Y como estos son temas interesantes y de, supongo, superación, no lo voy a saltar. Lo vamos a seguir así hasta ver qué final nos lleva. Porque se supone que en la parte de las opciones donde tenía que elegir aceptarla o no aceptarla, si le decían no aceptarla, me iba a un final, ¿no? Y si le daba aceptarla, pues no, ya seguíamos bien. Y le di no aceptar para sacar un disque final malo y pues por eso quiero seguir así. A ver hasta dónde me llega. Y pues bueno, vamos a ver ahí, a ver cuánto más nos lleva a terminar el juego. Al menos sé que ya estamos en lo final, ya finalmente del juego. Así que yo creo que debería ir pensando cuál va a ser el siguiente Yuri para echarme. Obviamente no solo termino Flowers, ya no voy a ser Yuri, voy a seguir siendo. Pero necesito ver qué juegos. Tal vez juegue Flowers 2.
que sigo intrigada de por qué diablos Mayuri nos dejó. Ya no lo supero. A buscar otro juego que no sé, tenga más suculencia o algo. Pero en fin, lo dejamos hasta aquí. Entonces me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.